noche manda money porque me ha traído la suerte. Piquín, Cancún, Ayanca, ni santiagueño hasta la muerte. Después, pero bueno, estábamos tranquilos y la gente empezó a comunicarse y bueno, aquí contentos de poder estar un fin de semana más con toda la gente, con ustedes, con los amigos, saludarlos y veo que hay mucha gente ya conectada. Terminamos recién de almorzar. Hoy pintó un puchero criminal. Con todas las de la ley, papa, batata, zapallo, choclo, cascote, todo. Y bueno, y el santito tampoco faltó, el San Huberto. Así que, bueno, dispuestos a estar un ratito, iba a ser medio poco hablado. Vamos a ir viendo, no sé si dándole paso a estas transmisiones, creo. Vamos a ir hace mucho tiempo que estamos tratando de que la pasen bien. Y la verdad que cuesta a veces decir no, pero hacer un parate de las transmisiones. Vamos a ir porque hace mucho tiempo ya, desde marzo que estamos perdidos.
río retoce por mi recuerdo. ¡Achalei! Leopoldo Sayago, desde Figuera, de Santa Fe. Hola, ¿cómo les va? Hola, ahora los saludo bien. Esther Galván, los vamos a extrañar, pero igual, muy agradecidos, los queremos mucho. Mirta Barraza, buenas tardes. Coco y Silvia, muy lindo todo. Estela Esperati, hola maestro, bienvenido. Sandra Carballo, buenas tardes, gente linda. José Rodolfo Robles, desde Solano, Buenos Aires, del departamento Pellegrini, es Mirta Barraza. Víctor Sayago, dice el gato quichuista. Elba Marta Gómez, hola, ¿cómo estás? Saludo desde el patio de José Gómez, escuchándolo debajo del algarrobo. Oh, ¡qué lindo! ¿Para quién está? Mabel, yo quiero ir ahí. Mabel, qué lindo que cocina la Mabel. ¿Cómo come el chumo? Miguel Ángel Fena, grande Coco, canta la bailarina del diablo, dice. Marcos Carol, creo que es de Córdoba, Marcos. Israel Antonio Tolosa, grande Coco, insuperable, muy lindo, Sachamanta. Bueno, otra, vamos con otra, seguimos saludando. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Cuál? La tuya, la otra, la... Tengo muchas, Vanegas, por eso. ¿Cuál? ¿Esa? Bueno, esta es de la Silvia. La otra, la primera que cantaba con la que he abierto esta transmisión de dos grandes, de Felipe Corpo y Sisto para Vecino, me la pasó Manolo Herrera, Sacha Sachamanta, yo vengo del monte. Y esta de Silvia se llama Añorando mi infancia, hace mucho que no la cantamos, pero bueno, hoy vamos a tratar de mejorar, ¿no? Siéntate aquí. Del grande, en los brazos del ayer, y en cuna mi madre.
Ahí va, vamos con la treta. ¡Otreta! A ver, vamos a bajarle un poquito. Eso. Martín Alemán, querido del alma. Ayer me estaba acordando de Martín Alemán. ¿Cómo andará Martín? Me estaba acordando de Harry Carol. Harry Carol. Un abrazo grande al querido, a mi amigo, muy querido, Marcelino González. Marcelino debe estar ahí prendido, seguro. A él, a Rosita, los chicos, un beso. El cacique y la... Rosita. Y la Rosita. La cautiva. La cautiva Rodas. Bueno, Alba y Ale. Son un grupo muy lindo, muy original. Así que... Marcelino, espero que estés bien ya. Un abrazo de aquí. Bueno, decía Martín Alemán, porque este nació esta chacarera en la mesa de los jueves. Letra de Martín Alemán y la música mía, por las costas del Dulce. Santiagueño, bueno, en la década del 80 más o menos, nos hizo escuchar una melodía tocada una madrugada en Rosario,
Y después cuando fuimos a Mar del Plata, el Vasco Abel Jiménez, el Víctor Abel Jiménez, le había puesto letra a este. Me dice, yo le puse una letra a este gatito, porque Horacio lo tocaba en la guitarra que le había pasado a Martín Bravo. Entonces, después me mandó el Vasco Jiménez la letra. Y bueno, el gatito del Tero, que yo lo grabé hace muchos años, en el segundo disco más o menos. Y al hijo, y
mucha letra. Y poca memoria. Y poca memoria. Mucha letra y poca memoria. A ver. Miren. Siempre el querido y adorado pingüinón. ¡Ay! Bueno, buen provecho. Salud a todos y a todas. Salud, salud. Qué lindo. Salud. Poder para estar. Para todas. Todos los que están desde el otro lado del telefonito, de la pantalla, de la compu. Bueno, como Coco les comentaba hace un ratito, para nosotros es un placer estar todos los sábados y agradecemos esta devolución. Vemos que son muchísimos los que están prendidos. Hoy quisimos ver también esta cuestión de no queremos saturarlos, es algo que surgió un sábado y quedó durante casi 4 meses, así que quizá vamos a ir haciéndolo un poquito más espaciado, pero no los vamos a abandonar, quédense tranquilos, o vamos a aparecer de otra manera. Coco tiene algunas ideas también de ir mostrando temas a lo largo de la semana, temas nuevos, compartiéndolo con ustedes, así que la semana que se compartan temas, quizá lo hagamos el vivo y bueno, vamos a ir mechando, pero agradecemos muchísimo este cariño que nos devuelven desde ahí. Vamos a cantarlo otro poquito más. Sí, capaz que desde la mesa el sábado, porque el domingo es feriado nacional. Feriado nacional es el domingo 23 de agosto, así que... Capaz que compartamos el cumpleaños. Capaz que de aquí hasta mi cumpleaños el 23 de agosto. Capaz que hagamos el cumpleaños en vez de la sobremesa. Ya, claro. Ya les vamos a ir avisando. A ver, a ver. Una chaca, chaca, que la gente tiene ganas de bailar. Mira, chaca, está ahí. Chaca. Palmas, palmas, palmas. Vamos, vamos. Vamos a hacer el tiempo ido. Dale. Del querido Lázaro Moreno, ¿cómo estará Lázaro? Bien. El otro día mandó un mensaje preguntando él a los amigos cómo estábamos. Ah, así bueno, que sabemos bueno. Que anda mucho mejor. Un abrazo grande, querido payador. Ahora voy a saludar. Vamos a cantar un par de chacas. Corran todos, bailen, muévanse, pues estamos muy quietos en esta cuarentena. Sabemos que hay muchas provincias que estaban tranqui y ya no lo están. Así que no desesperar, acá estamos en el peor escenario del mundo y sin embargo estamos de pie. Así que tranquilos, tranquilos. Tranqui, que ya está haciendo. Teniendo los cuidados, los recaudos, no va a no entra el virus en casa. Así que tranqui. Tranqui, estamos tratando de que animarlos porque... Sí, estamos animados. Mira, Pablito Bolognino, corre ahí la silla, eso. Corre y baila, aunque sea, no sé, con la nena, baila con alguien, baila. Nico Soplán también, corre ahí la mesa y ponete a bailar. Vamos, vamos con dos chacas una atrás de otra. Yo soy nacido en el monte y allí no más me he criado. Mi rancho es de paja y barro y allí duerme mi pasado.
Simple antes, hasta que él la agarró y según Adolfo que le pedía una vuelta más, así que le hizo doble. Mi canto se va.
caerá del cielo del estío la fiel perseverancia de los míos y la dulce insistencia del hornero. Todo es poco si vamos a nombrarte en este canto que muy poco encierra. Perdóname, maestro de mi tierra, solo tengo esta rosa para darte a la memoria del querido Julito Fontana. Me acuerdo de mi maestra con su guardapolvo blanco, andando entre tantos changos como si fuera una diosa, con mano de mariposa que nos andaban cuidando. La lluvia de los inviernos no puede con su putanza. Necesitando un traguito de agua, cabrón. Yo también, ¿eh? Está bailando. No estoy bailando, pero estoy cantando. Qué antipierna, ¿eh? A ver. Espere. Aquí está, a ver. Lalo Clares, Beto y Ian González. Coplas para el Vidalero te pide Claudio Nieva. Mónica Pereira dice: me imagino en las trincheras de Mailín, la pucha, qué emoción. Luis Alberto Chávez, Pedro Gerardo Gómez, Camila Belén y Sol de los Milagros, hola chicas hermosas. Nancy Salto, Mirta Daglio, Estela Esperati, Ramón Morales, Juan Miguel Sánchez desde Catamarca, por ahí había gente de Jujuy también, vi. Gracias, chicas. Nancy Salto. Ajá, estaba bailando, Nancy. Sergio Godoy. Sergio Godoy, ¿está viendo? ¿Está bailando? No, está viendo. No sabe ni echar flí. Sergito, ¿estás con la guitarra en la mano o no? Sergito, prepara. Avisa si estás con la guitarra en la mano, ¿eh? Nora Rodríguez, Rosana Díaz. Gracias, gracias a ustedes por estar. Roberto Herrera. Bueno. Desde Cañuelas, hola Silvia Inés Malpassi, Perla Tencio, hermosa, desde Rosario nos está viendo ella, Sergio Alejandro, gracias Sergio, Estela Esperati, Cari Correa, buena tarde Coco, te dice Enrique Vitola, todos los sábados está. Hola, hola. Qué dúo, gracias, bueno. Santina, hola, un beso para mi coautor Gonzalo. Ya la tenemos terminada la samba, ¿eh? Sí, ya estamos haciendo el... Cantela después o ahora. A ver. Hoy le mandé un video del padre Ignacio a muchos amigos que somos devotos nosotros del curita querido. Esta samba que la terminamos con Gonzalo Jax hace acá ahora en la cuarentena, creo que ya conté en algún otro vivo que me encantó esa letra y le digo: Gonzalo, tiene, porque él escribe muy lindo y mucho, él es doctor, es neurólogo, pero es un gran letrista, creo que él es santiagueño y nunca se enteró.
y le encanta todo lo que tiene que ver con nuestro arte. Y con, lo, y con la junta que anda de Santiago, me parece que ya es santiagueño. Espero acordarme la letra, la grabé. Ya está grabada. Elo Valencina está haciendo unos arreglos muy lindos. El tema me lo grabó junto con Martín Fuente, nuestro yerno, que tan buena onda hizo. Ella yerno. Así que ahí va esta. Hay un Martín, no me estoy acordando el apellido, ya me voy a acordar. Hay un dibujante que está haciendo las ilustraciones para el video. Así que dentro de poquito va a estar Felicidad, se llama la historia, de una señora, una trabajadora, que vende todos los días sus frutas y verduras en la puerta de un mercado de Bursaco. ¿Bursaco? No, Adrogué. Felicidad se llama el tema y Felicidad se llama ella. Yo le puse melodía a esta hermosa letra. El doctor tiene muchas obras lindas.
suerte. Ahí habían pedido coplas para el vidalero. Una chaca que le hice a mi papá hace mucho. Mucho tiempo. Me falta una copla en mi pentagrama. Esa que cantábamos juntos cuando sentíamos que la vida nos sobraba. Manuel Antonio Vanegas. Sacha Vidalero Tata, estas coplas son para vos. Yo y el sonar de las cajas por el palomar, seguro andará mi tata y por ser ella que iba a saludar porque es ahora aquí te vi, querido. Es una sorpresa, hace tanto que no los vemos, como no podemos volver para Santiago. Ahí está. No, ¿por qué nos rechazaste, querido? ¿Qué te pasó? ¿Tocó mal? Vieron que hay que tocar. A mí me pasó una vez que terminamos de transmitir y siempre tengo que poner finalizar y compartir. Bueno, puse finalizar en los dos teléfonos, Ahí estamos. ¡Ah, bueno! ¡Hola! Ese hombre tan artístico está ahí. ¿No ¿Qué te... son cuernos? No. Son dos guitarras. Bueno. Sí, tómalo como lo veas. ¿Cómo lo estás viendo? Omar Mancilla, querido. Para todos nuestros amigos, muchos. Hola, querido, que son muchos.
No, Mis se escucha amores. un poco bajito tu voz, bajita tu voz, Omar. A ver, capaz que mi teléfono. Ahí Ojo, no vamos, ¿se lleven el escucha? teléfono. No lleven el teléfono a cualquier mecánico porque te cambian las partes. Ah, sí, hay que llevarlo a alguien de mucha confianza. Bueno, les contaba, amigos, que Omar Mancilla, además de ser un amigo entrañable nuestro, es el responsable de muchas de las tapas de los discos de Coco, que ustedes dicen, qué lindo, ¿quién hace esos dibujos? ¿Quién hace ese arte? Bueno, Omar Mancilla es un artista plástico Uno de de los los más más... grandes que tenemos en el país, en Santiago del Estero, es uno de los mejores. Yo sé que no es lindo hablar de uno, pero contale a la gente quién sos, Omarcito, a qué te dedicás, qué estás haciendo ahora, porque estás haciendo una gran obra por Pero lo que vimos. escuchá, me están largando a morir, ¿no? Me están largando a morir porque está fluyendo la energía más que nunca. Bueno. Yo festejando, no, no, festejo, solo festejo y he querido salir en un minuto para de alguna manera sumarme, porque siempre he querido sumar a la causa de tan bellas personas. Es genial la energía de los dos y es genial verlos y que fluya esto, ¿no? En algún momento vamos a hacer un vivo y vamos a contar, pero ahora dejemos que fluya, ¿sí? Dejemos que fluya, Dale. pues la chacra está ahí y estoy disfrutando a full y brindo y me impongo. Eso sí, me estoy imponiendo el reggaetón, me ponen ahí y el reggaetón no, señor YouTube. Estamos Tenés razón. renegocio de estamos Vos sabés renegocio de que YouTube porque no, yo te cuento, Coco no sabe de qué estás hablando. Le comento y le comento a la gente. Que vos pones YouTube, quizá buscas al artista que querés escuchar, y si no pagás, o sea, quieren que vos te suscribas. Y si no, te mandan en el medio estas pautas, pero es música, bueno, a cada uno con su gusto, ¿no? Pero te ponen reggaetón a morir. Lo mismo pasa con Spotify. Vos pones en Spotify, querés escuchar a un artista, y te pasan, no sé, artistas para mí desconocidos. Pero de música que quizás no es la que estás queriendo escuchar, pero hasta que, bueno, no te suscribís, no te sacan esa música. Es como castigo, ¿viste? te tienes que vestir así pero para... decime que te escucho, dale, me interesa. Digo, te tienes que camuflar así para el te amo, Spotify. Coco Vanegas. Silvia Bruno, los amo. Estás hermoso, me encanta tu onda. Mandar un beso grande a Ramiro, a la Muñe, a tu papá, bueno, a Walter, a todos, a la familia menuda que anda por ahí, a tus niños, Aquí, y un abrazo enorme y gracias por estar. sí. Gracias por No estar con estoy. nosotros siempre. Y que Escuche, te hagan ver no estoy porque lo en. haces. Con ese Contame. look. Un beso a la Emi. Pero me estoy aggiornando, me estoy aggiornando el reggaetón, Coco Vanegas. Me están imponiendo y nos estamos aggiornando. Vas Bueno, por buen aguante el camino, arte. chiquito. Aguante, Bueno, los el amo próximo y tema vive va. el arte y vivan las propuestas nuevas. Y ustedes son parte de las nuevas propuestas del monte. Al monte lo vamos a llevar a otro nivel, olvídate. Esa. Ya nos vamos a encontrar, si Dios quiere, con, bueno, muchos proyectos nuevos y siempre te tenemos. En cuenta, no, no es que te tenemos en cuenta, te tenemos Parece. como base de nuestras ideas visuales, digamos. Así que bueno, Sí, te mandamos un beso grande. ahora me han traído un par de propuestas aquí, bueno, a los que gusten del arte, le vamos a arrimar un poco. Es traer el pasado al presente, la historia de Santiago, y en eso estamos. Así que pronto vamos a hacer un vivo de vuelta y con todas las de la ley, con la obra atrás, el monte adelante y la música en el medio. ¿Ah? Vamos, Ay, vamos ahí, vale. esa es la propuesta. Ahí vamos para la próxima juntada, va a ser de ese modo.
Me encantó tu propuesta. Dale, mis amores, vamos, vamos, vamos ahí. Me voy a portarte bien o te regalo unos piojos de eso. Vos ¿Me portate entiendes? bien, vos portate bien. No entendió nada Bueno, este dale, juego. dale, dale. Dale. Chao. Qué lindo. Qué lindo verlo, no sabía No, 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 fue un arreglo que hicimos mientras vos estabas terminando de prepararte para que moví la cámara y ahora no lo puedo arreglar. No me pase como el día que estaba Horacio y se nos. No, no, es que tengo el cargador, no quiero que se me corte la transmisión. Estamos, está. Qué lindo verlo, Marcito Mancilla. Así que, bueno, las sorpresas son lindas. ¿Qué vamos a dedicarle a los Mancilla que están escuchando y a todos los amigos? Mirá la cantidad de amigos que tenemos ahí. Vamos. Bueno, aprovechando también, los quiero saludar a mi tocayo, el Coco Díaz. Ah, sé que anda bien. Cualquier momentito vamos a hacer lo que no. Te golpeé la puerta también, sería un... Permiso, ¿eh? ¿Qué dicen de invitarlo al Coco Díaz? Póngame dedito para arriba si quieren que lo invitemos al Coco Díaz un día que nos cante en este vivo. Ya están subiendo los corazones, Coco Díaz. ¿Qué? No sé, me había quedado ahí nomás. Decime vos que voy a cantar. Te acompaña lo que sea. Yo había anotado ahí, pero no. Lo que quieras. Chacan, o sea, capaz que tengan ganas de escuchar otra cosa, pero yo, dice Guido Orlando Ávila. ¡Oh! Querido amigo. Teresa Gómez dice grande, el Coco. Francisco Javier Reyes desde Frías, Santiago del Estero. Hola. Ángel Oscar Corbalán de San Lorenzo. Uy, gente linda de San Lorenzo. Este es de un amigo, la letra y música mía, que grabé en un disco también. Sergio Coronel, un bailarín, cantor que reside en la zona de allá de Bariloche. Tapado de nieve está Sergio. Tapado de nieve está Sergio. Chacarera, que un tiempo.
descienda sobre mi pueblo querido. Vos, Sachera. Muy linda. Esa está hecha para la chacarera. Habla de la chacarera. Claro, porque muchos le han cambiado, le han estilizado el canto y el baile, pero igual sigue siendo el ritmo. ¿Yo puedo pedir? Sonido ya cuando piden. ¿En tercero o cuarto? Tercero. Litino Vejero, querido amigo salteño, esta samba tuya, que dice así. Yeah.
esta maravillosa obra del querido Litino Vejero. Bueno, qué lindo. Mira, Pedro Gerardo Gómez dice que te ve y recuerda su... la niñez de ustedes. Después dice, jugando a la villa en Budán. Gracias, sí, por ¿quién tanto. Es? Pedro Gerardo Gómez. Loro, ahí en Solí Belgrano, en el billar de Don Miguel Budán. Alba Cisnero, bueno, dice que una vez nos escuchó en San Nicolás, en la casa del Chalo Sanabria. Oh, el Chalo, ¿cómo estará? ¿Cómo andará el Chalo? Héctor Fabiano Roná. Familia Sanabria de San Nicolás. Héctor Fabiano Roná te pide a Don Yuma Gómez. Ahí se escucha bien, dice Padrito, Pablito Lornino. No sé si estaba escuchando mal, Pablo. Silvia Inés Malpaz, y felicitaciones para Omar Mancilla. Silvio Norberto Vicencio. Bueno, gracias. De Mendoza, qué linda tu provincia. Bienvenido, le dicen. Sí, por ahí también Laura DB, creo que también. Estaban escuchando desde Capital. Gente desde Horacio, y no me acuerdo el nombre de... Pues voy leyendo y sigue de largo, desde Merlo, Luna de apellido. Bueno, dice, mira qué lindo la bienvenida que le dan a los compañeros que nos están viendo. Dice, qué bueno, amigos desde Mendoza, se están saludando entre ellos. Gladys Noemí Guzmán, bueno, Estela Esperati y Sandra Carballo. Se ríen de los anteojos de... Ahí está, Laura DB. Se los escucha bajito, decía. Ah, mira, ¿por qué se escucha bajito? Capaz que ellos tienen bajo. No, capaz que se escuchaba bajito lo de... Ah, no. Porque acá, por lo menos... ¿Quién se reía de los anteojos de Omar Mancilla? Avíseme para que yo también me sume. Dice que saludes a la gente de Gramilla, ¿te acordás? Gramilla. Gramilla. Cántala ahí. No, yo he puesto ahí, pero yo no la canto ahí. Vos canta como Nino Bravo. No, no la intro. No. Bueno, hace varios años compuse una chacarera para una persona de ahí de Gramilla. Ya debe ser leyenda, legendaria. La Antonia Noriega, que bueno, la vi una sola vez en Buenos Aires, yo ya cuando ella vino. ¿La vas a cantar vos o la voy a cantar yo? No, cantalo vos. ¿Vos no te acordás? No sé cómo. No me acuerdo alguna. Bueno. Qué lío que hicimos con ese día. La Antonia del pueblo. Se fue la Antonia Noriega sobre una nube de ofrenda. Tal vez la noche la traiga ya convertida en leyenda. Se fue la Antonia Noriega, ahorita como sin tierra. Thank you.
gato silbando a la madrugada, como una llora en los surcos de la zambra tucumana. Familia, Miriam. Toda la familia de Luis Ángel Paz del Chango. Hugo, capaz que están todos escuchando, así que. Toda la gente de en Varela hay muchos, de Gramilla, por la zona de Hurlingham también hay muchos. Bueno, Mario Ávila, querido, está en su Gramilla viendo. Bueno, vamos a ir al gallego Jiménez. A Luis. Vamos a ir haciendo los últimos temas. Bueno. Así que vayan preparándose para bailar con todo. A Pablo Rodríguez, hijo y Padre y Espíritu Santo, que viven, bueno, ellos son Gramilla también, que viven allá en Ensenada. Y allá por Sierra la Ventana está Pablito, hijo, que también debe estar viendo. Con un hilo de luz me han vuelto a envejecer. No, te han visto. Un pedacito. No, no. Antes una entera que... Sí, no, le quería decir. Ah, que lo nombra. Rostros queridos, uno te falta, Polo Rodríguez. Envido y flor. Qué linda gente. Nadie esta luz de grito vegetal. Grito vegetal. Me salva el sudor. Ya lo vamos a aprender. El escondido para Gramilla también. Sí, de Horacio Vanegas. ¿Dónde lo nombran, Polo? Qué bueno. Estamos, ya lo tenemos ahí en carpeta. Así que... Bueno. Vaya buscando el cierre. Voy buscando el cierre, decía la Lewinsky. Vamos buscando el cierre. A ver, ¿cuántos? A Don Juan Magón me está bien pedido. Vamos a ir haciendo eso, para la gente quiere escuchar tus temas fuertes. A Don Romuald. Para la hora de la despedida. Vamos para Don Juan Gómez. Thank you.
nunca sé decir qué mal habré hecho en la vida para que ya lo trate así. De tres puertas a esta esfera hay una legua nomás, pero para un pobre viejo es como una eternidad. Como su rancho es tan pobre, nadie le sabe llegar cerquita de las elecciones. Seguro que van a andar. Muchas veces he pensado cuántos yumas más habrá sufriendo esa indiferencia dentro de la sociedad. Llorando un árbol está, viendo sin al cuerpo a duro y a Yuma Gómez sin paz. Vendiendo queso de cabra, por el pueblo suele andar, pasense una moneda. En su rancho tan pobre, ay, qué dolor que me da. Ahí sí que diría hay un mal que Dios no ha pasado por acá. Esa. Querido payador, qué chacarera. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndoles mucho esta. Sobremesa casi mate. Porque ya empezamos tarde. Empezamos medio tarde. Realmente estábamos medio, o sea, ni pensábamos, porque otra semana antes ya andábamos preparando temprano y ahora, bueno, muchas cosas que hacer y Esperábamos el golpe de la puerta de ustedes. Y no veíamos golpear la puerta. Se viene la sobremesa. Digo, Coco, Sandra está esperando la sobremesa. Así que y bueno. Después otra amiga más y otro amigo más. Entonces pregunté si querían. Y bueno, esta respuesta hermosa de ustedes que hizo que salgamos a cantar un ratito, a acompañarnos, pues la verdad que a nosotros nos hace muy bien también cortar la semana. Y vamos a seguir en contacto, no les decimos que sí, pero tampoco que no, quizás la semana que viene, como recién ya nos propuso el amigo y artista plástico Omar Mancilla, él quiere mostrar sus obras, que tiene cosas hermosas, les va a encantar. Y música de por medio, bueno, quizá armamos algo, los tenemos al tanto, así que en Coco Vanegas Oficial, o por Coco Vanegas Grupo, o por Silvia Bruno Oficial, en alguna de nuestras redes le vamos a hacer, o en todas, si hacemos algo le hacemos saber enseguida. Le vamos a hacer saber ahí con el plástico. Porque sí, con todo están diciendo. ¿Ah? Se cortó, pero me parece que se le cortó, no sé quién dice, Víctor Sayago. Nosotros, no sé, para nosotros sigue la transmisión y los compañeros se están uniendo. Así que bueno. Capaz que nos ha pagado la factura. Igualmente, este es el último tema, nos vamos, nos despedimos. Tómate un traguito que estabas ahí pidiendo. Y mira lo que mira lo que me dan. Lo escondí, Néstor. Lo resguardé al jefe. No sé qué está tanteando ahí. No, nada, una melodía que me vino al oído. ¿Con qué nos vamos? Con lo que quiera. Usted, ahí tiene su público, no sé qué le habrá pedido, pero cante usted lo que sabe que a ellos les va a gustar.
Vamos a cantarle al bebé Horacio. Dale. ¿Tercero? ¿O quinto? ¿Qué tal? Qué quinto. Ah, para. Sí, dale. Sí, nos vamos. A ver. Nosotros siempre les cantamos a Horacio Vanega y al bebé Paul, que al final de nuestras, de nuestro show, de nuestra actuación, así que... ya se hizo clásico en los finales de Coco Vanegas cantar este tema, porque después de eso hay, seguramente hay vices. Para cantar he nacido, del querido Bebe Ponte y de mi hermano querido del alma Horacio Vanegas, a quien le mando un abrazo bien fuerte, y bueno, a toda la gente, a mis hijos, Natalia, Martín, Carlito, Agustina, Martín, a Ramiro y a Camilo, a Carlos Avelar, un abrazo grande. Que tengo unos buenos vinos aquí. Son mis yernos estos, Martín Fuentes y Martín y Carlos Velares. Son poco gastadores, pero y poco volvedores también son. Así que bueno, para todos y todas, al Canco Orellana, Isabel, a toda su familia. Gracias a todas, a todos. Ahora no los nombramos a todos, yo los estoy mirando, viendo igual, no los podemos nombrar a todos en este momento, porque vamos a cantar, pero después saben... ¡Pedro que, Álvarez! Después saben que... Ver la Tencia. Sepan que los leemos a todos y leemos uno... Cuando termina el vivo, nuestra actividad es, bueno, tirarnos quizá o sentarnos a leer uno por uno los mensajes. Así que todos van a ser leídos y... Les dejamos este beso y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh? Chiqui Rivero, Ángel, Chililo Aguirre, un abrazo, hasta siempre. Se remueve el fuego, palabras.
que nada sirve y que suena la voz de la chacarera. Chao, amigo, gracias.